Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer saludarles. Mi nombre es Romeo Robleto y voy a estar a cargo de ser su facilitador para este curso, esta nueva edición del curso de metodología BIM. Para mí es un placer poder estar a cargo de este curso. Hay algunos que no me conocen. Eh, bueno, yo soy arquitecto de profesión, soy especialista en todo esto de la metodología BIM. Soy certificado oficial por Autodesk y por os Group y en el caso de esa estudio, pues actualmente es una empresa que desarrolla y continúa desarrollando proyectos de todo tipo acá en Panamá, de arquitectura, de estructura. Trabajamos en colaboración con muchas de las firmas de aquí de Panamá y también tenemos proyectos propios. Bueno, el curso en el que ustedes están en este momento a punto de iniciar el día de hoy solamente será una inducción tiene que ver muchísimo con, el, con la metodología BIM. Entonces, antes de entrar de lleno en materia y en todo esto del curso como tal, sí es necesario que sepan cuáles son las plataformas que vamos a utilizar, qué es esto de la metodología BIM y cómo va a ser la dinámica del curso. Entonces, esta presentación digital que están viendo en este momento en pantalla, yo se las he compartido, por supuesto, a todos a través de su acceso especial en la plataforma de Sea Studio. Si alguien todavía no tiene el acceso para poder visualizar estas presentaciones, necesitamos que nos ponernos en contacto para poder resolverlo. Voy a explicar primeramente más o menos cómo es la dinámica del curso. Nosotros nos conectamos cada sesión que es semanal en vivo a través de Zoom como lo estamos haciendo en este momento. Pero ustedes también tienen acceso a estas presentaciones que son una especie de guía digital que deben leer y que les sirve perfectamente como instructivo para sus prácticas. Tienen también un material que son tutoriales más cortos que están alojados en la plataforma que les funcionan para ir practicando entrando en calor. Pero lo más importante son las sesiones en vivo. Si en algún momento no llegaran a poder contar con la disponibilidad de una clase en vivo. No hay ningún problema porque estas sesiones se graban, se suben a un servidor privado y perfectamente las pueden visualizar sin ningún problema. Ahora, con respecto al acceso de las plataformas, sí es importante que todos podamos tener acceso a ellas. Ya me he estado comunicando con sus asesores, en el caso de aquellos que han llegado por medio de los asesores académicos, los que se han contactado directamente conmigo ya saben que perfectamente pueden seguirlo haciendo. ¿Cómo es la dinámica de una clase? Entonces, acá en esta presentación vamos a comenzar. Primero les voy a agradecer, por supuesto, que todo el material que va a ser compartido por SEA Estudio, los archivos guía, las familias, las plantillas, como la que les mandé eh, en el correo de bienvenida, que por favor no lo compartan con absolutamente nadie. La ¿Verdad que ha sido un trabajo en conjunto, en esfuerzo, de todos los profesionales que han participado acá en SEA Studio? no solamente para temas de creación del curso, sino en los proyectos en los que hemos participado también. Todos nuestros cursos están directamente basados en proyectos. Entonces van a recibir en cada clase un proyecto base, un archivo guía que les va a ayudar a que puedan desarrollar el ejercicio. Además de eso, eh, desarrollaremos también la clase de, mediante una plataforma interactiva como esta que están viendo en este momento en pantalla, la cual les permite hacer consultas. Si ustedes están viendo el tema de paredes, el tema de cielo, techo, qué sé yo, pueden dejar su comentario por acá. Hay varias maneras de ponerse en contacto conmigo. Eh, una de estas es a través de la misma plataforma. Realmente es muy sencillo, solamente dejan su comentario por acá. La otra forma es a través del grupo de WhatsApp en el cual ya la mayoría está incorporado. Y la otra es el chat directo hacia mi persona. Y esa respuesta es la forma más inmediata. Si sí les voy a explicar cómo funciona para que puedan hacer consultas, cuáles son las condiciones para que puedan realizarlo. Eh, vamos a comenzar acá entonces cómo es la dinámica de este curso. Primero creo que la mayoría ya está familiarizado con el tema de Zoom, ¿no? Zoom es una plataforma interactiva que nos permite comunicarnos en tiempo real. En esta clase ustedes también tienen el derecho de la palabra. Es decir, que no es un monólogo en el que yo voy a hablar, hablar y hablar. Habrá un momento en el que me detengo, contesto su pregunta, siempre y cuando venga relacionado al tema. Si estamos hablando del tema de paredes, entonces no me pregunten por columnas, una cosa así. Si estamos hablando de techo, no me pregunten por clases futuras, por clases anteriores sí podemos entrarle y reforzar. Las clases en el promedio tienen una duración de tres horas. Hay sesiones en las que probablemente será mucho menor el tiempo, pero hay sesiones en las que probablemente nos tengamos que extender un poquito más. Sé que de repente es un día familiar, algo por el estilo, pero les pido paciencia porque al final esto de la metodología BIM trae proyectos a su mesa, trae proyectos a su puerta, trae soluciones a su vida, no solamente a nivel profesional, para que ustedes se relacionen con perfiles de, de proyectistas muy altos con firmas de proyecto muy altos, entonces tienen que empezar a evaluar sus prioridades. Por eso esta clase es tan importante antes de que entremos en materia y por supuesto va a quedar grabada. Ahora no voy a hacer mucho énfasis en quiénes somos, a qué nos dedicamos, pero sí lo voy a mencionar brevemente. se estudio nació como una empresa de desarrollada de proyectos y seguimos desarrollando proyectos, pero todo el flujo de trabajo empezó a crecer con esto de la implementación BIM. Hemos participado en muchos proyectos importantes acá en el territorio y hemos colaborado de forma directa o indirecta con muchas de las firmas que ustedes conocen, proyectos nacionales y proyectos internacionales también. Por acá está un breve instructivo de cómo usar Zoom. Y creo que no es nada del otro mundo, lo pueden usar en su teléfono, en su tablet, en su computadora. Zoom tiene un chat personalizado, de hecho voy a poner un mensaje de prueba para aquellos que no lo han usado todavía mientras yo estoy conversando, ustedes pueden perfectamente dejar su mensaje por aquí. Si yo estoy hablando del tema de paredes, por ejemplo, estoy conversando y no quieren interrumpir la sesión, de hecho tienen que pedir la palabra si quieren hacer un comentario, pero si no quieren interrumpir el comentario al aire en vivo, simplemente dejan el chat de Zoom y después de cierto tiempo yo leo los comentarios y resuelvo las preguntas. Si es una pregunta muy complicada, le pido que le cedo la palabra y lo tratamos directamente. ¿Okay? Les pido que pierdan el miedo a comunicarse. Eh, hoy en día me he dado cuenta, y si hay dos tipos de personas: la persona que habla y se expresa y vende su idea, y la que no habla, no vende, no expresa su idea. Este segundo tipo de persona es la persona que no tiene éxito en esto del mundo de la arquitectura. ¿Por qué? Porque no sabe vender un proyecto. Podemos ser muy buenos, tú puedes ser muy buen diseñador, puedes ser un muy buen proyectista, puedes ser muy bueno en Revit, en cualquier otra herramienta, pero no sabes vender tu producto. ¿Por qué? Porque no hablas, no preguntas, no te gusta relacionarte con las personas. Y no tienes que ser amistoso como tal, sino aprender a relacionarnos y a comunicarnos de alguna manera. ¿no? Este ha sido uno, uno de los puntos claves y por supuesto estoy de la mano para colaborarles en cualquier momento. El, esta firma como tal o este estudio nació muy pequeño como cualquier otra empresa y ha ido creciendo poco a poco y todo ha sido gracias a la intercomunicación que, que tenemos con las personas. ¿Cuál es la dinámica que tenemos en el curso? Bueno, el curso ahorita está, traba, está basado en los estándares 2021. Por supuesto, esto va mejorándose. Cada año se va, va saliendo una nueva versión del software o un nueva, una nueva normativa, qué sé yo. Por aquí puso Jesús, perfecto, ya se dan cuenta, por ahí nos podemos comunicar perfectamente. No tengan pena de dejar su comentario, mucho menos hacer una observación al aire cuando la necesiten, por supuesto. Ahora, ¿cómo funcionan las clases? Pues obviamente tenemos una sesión de Zoom como esta, está el foro de chat donde pueden hacer consultas a través de la plataforma, está el, el grupo de WhatsApp que ya tenemos y por supuesto me escriben directamente. Ahora... En cuanto al horario de consultas y las condiciones para que ustedes puedan hacer consulta son las siguientes. Están los videos en la plataforma, que son tutoriales más cortos, y están las clases gra grabadas. Si estamos viendo la primera sesión, que sería la clase de interfaz, entonces alguien me pregunta, oye, ¿y cómo le pongo la plantilla? En primer lugar, viste la presentación. En segundo lugar, viste el video tutorial. En tercer lugar, viste la repetición. Si la respuesta a estas tres preguntas es sí, con mucho gusto te respondo tu inquietud. Pero si la respuesta a estas tres preguntas es no, entonces vaya a hacerlo, no sea haragán. Yo soy muy crudo al hablar, no, no, no es que sea vulgar, es que yo soy lo más sincero posible que pueda ser. Oye, el, el mundo de hoy en día quiere que todo se lo den en bandeja de plata, tienen que enforzarse al menos un poquito. Y este curso es la, más, la mayor de las bandejas de plata que van a tener. Hay información para que ustedes puedan solucionar un tema, solo tienen que leer y escuchar, eso es todo. No es muy difícil. Muchas, muchos de nosotros perdemos el tiempo en Netflix, pasamos horas zampados en Netflix, y si yo te pregunto de qué se trató la serie que viste en la clase eh, la semana pasada, te aseguro que me la responda. Entonces, ese mismo énfasis que tenemos para algo que nos gusta es el amor que debemos tener para aprender algo y asimilarlo. Te voy a comentar ahorita también algo interesante que yo siempre los digo en todas las conferencias, bueno, no en todas. Eh, Siempre cambiamos el, el tema de la motivación y eso es muy importante, la motivación. Si tener éxito en la vida no te motiva, no tomes este curso. Si tomaste este curso solo para aprender Revit, no lo tomes. Te regreso el dinero. Este curso es para que implementes y aprendas a desarrollar la metodología BIM. Y eso es lo que te va a llevar al éxito, porque el mundo del diseño interior, el diseño arquitectónico, el diseño estructural y todo lo que tenga que ver con diseño, si no estamos trabajando con estándares BIM. Lamentablemente estamos en la era arcaica. Pero bueno, no me tomen como que los estoy regañando, nada por el estilo. Yo soy muy directo y si alguna vez se me zafa una mala palabra, tranquilo, no crean que soy pulcro. Creo que estamos a un nivel, somos adultos todos. Bueno, los que todavía no, creo todos son adultos acá, me van a entender. Ok. Ahora, para que tengamos una interacción fluida, siempre hay alguien, por lo menos en un grupo, que empieza a hacer preguntas, a hacer preguntas, a hacer preguntas y no deja de dar la clase. No hagan eso. Ok, por favor, dejen que yo converse, hable. Si tienen una duda, lo dejan en el chat y si necesitan hacer una pregunta al aire, usted pide la mano y con mucho gusto yo le cedo. Pero siempre hay un huevón que empieza a hablar y a hablar y a decir y no deja ni que el otro aprenda ni que el profesor se comunique. Ustedes que, que ya son de la generación de clases en línea deben darse cuenta de eso, que eso es muy fastidioso. Por favor, no lo haga. Tienen una duda, con mucho gusto, levantan la mano y yo les cedo la palabra. Entonces, así avanzamos muy rápido. ¿Qué no deben hacer? Bueno, interrumpir durante la transmisión, eso es muy molesto. No estén en espacios ruidosos, porque cuando quieren hacer una consulta, por allá se escucha el perrito labrando, por allá se escucha la lavadora andando, el carro. Procuren recibir estas clases, y esto es algo que lo he aprendido porque yo también he comprado cursos con otros gurú de venta, gurú asesores. Cuando tú te entrenes con un curso online, no estés en un lugar público, es decir, en un lugar donde pasa tu mamá por al lado, donde pasa tu abuelita y te dice, no, enciérrate en tu cuarto porque así vas a tener una interacción fluida con tu docente, con tu material y contigo mismo. Y cuando quieras, quieras hacer una pregunta, no se va a escuchar el, el desorden de fondo. Por ahí está grabado en una de las sesiones en vivo cuando uno de los alumnos estaba peleando con su mujer. Imagínate, en pleno curso, está grabado en vivo. Que no les pase eso. Así que les, les recomiendo estar en un lugar eh, silencioso. Si en algún momento te toca... De repente no vas a poder estar presente, puedes escuchar mi sesión sin ningún problema. Puedes apagar tu cámara y puedes escuchar mi sesión. Si estás de viaje, si estás donde sea que estés, puedes escucharla perfectamente. ¿Qué deben hacer? Ver los tutoriales, hacer los ejercicios, ver las clases grabadas, practicar durante la semana y usar las consultas. Si hacen eso, les garantizo al 300% que van a tener éxito. No solamente con el curso, sino con trabajos. Les va a llover trabajo, van a poder cumplirle y cumplirle a cabalidad con sus clientes, que esa es otra cosa muy diferente. Ok. Por acá, recomendaciones, por supuesto, nunca está de más decirlas, son los que les acabo de mencionar. Ok. Este material ustedes lo tienen para que lo puedan leer. Si se ha tomado mucha tarea en crear esto, es para que ustedes lo aprovechen, lo lean, lo visualicen. Ahora no le voy a robar mucho tiempo con esto. Nosotros nos dedicamos dentro de tantas cosas desarrollo BIM, modelado, diseño, etcétera. Pero nuestro fuerte ha sido el desarrollo BIM y por ende, los proyectos que nosotros estamos desarrollando actualmente con implementación BIM los hemos utilizado como base para nuestros cursos. Dentro del mercado panameño hemos participado en proyectos como Galería Plaza, Casa Cuba, Escuela USP, que recientemente está en construcción, ya dentro de poco es la inauguración, como dentro de un mes y medio aproximadamente, Restaurante Boulevard Balboa, que también está en construcción actualmente, etcétera No lo voy a aburrir con esto de los proyectos, pero sí les digo que ha sido súper interesante la experiencia de poder participar en cada uno de estos proyectos de forma directa o indirecta con una firma, y es otra cosa interesante. La metodología BIN abre puertas. Nosotros estamos acostumbrados a hacer en el AutoCAD todo. Es más, ni siquiera lo sabemos hacer bien porque tenemos en el mismo archivo plantas, elevaciones, secciones, plantas, un solo desastre, un solo desmadre en nuestros archivos de AutoCAD. Ahorita yo les voy a enseñar cómo deben trabajar de forma ordenada, no el AutoCAD, los archivos de, de, de implementación BIM, por supuesto. Entonces, en su momento me dediqué también a crear estándares para otras firmas. Para las que usan todavía AutoCAD, también creé estándares para esa firma, porque la mayoría de dibujantes creen que usar AutoCAD es desarrollar un proyecto. Entonces, no funciona de esa manera. Por aquí te voy a contar esto que es súper, súper interesante y aplica para todas las etapas. Puede ser que en este momento yo me creo que soy el máster, ¿no? Puede ser que tengo 40, 50 años trabajando en algún software. Puedo tener un máster, puedo tener un doctorado, puede, pueden ser lo que sea en este momento. Pero aprender es muy fácil, muy, muy fácil. El problema es desaprender. Ahí es donde está la cagada. Porque yo me creo que me la sé toda y me niego rotundamente a trabajar un nuevo flujo de trabajo porque me la sé toda, o al menos eso creo. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Primero, vamos a desaprender antes de aprender. ¿Cuál, ¿Qué son esto de las etapas de aprendizaje? Y siempre me, me voy a tomar la tarea de explicarlo. Esto aplica para lo que quieran aprender, si quieren aprender a bailar. Si quieren aprender a jugar fútbol, yo doy clases de fútbol. No, mentira. Juego fútbol también. Esto aplica también si quieren practicar deporte. Si quieren aprender danza y otro idioma, si quieren aprender otro software, lo que sea que quieran aprender, esto es fundamental. La primera etapa es cuando soy inconscientemente incompetente. No sé si han, han relacionado con el término Lamer. El término Lamer se, hace tiempo salió aquella persona que cree que sabe algo y se mete a debatir un tema, pero en realidad no sabe un carajo. Entonces no es consciente de lo, ni siquiera es consciente de lo que desconoce. Y todos, y me incluyo, todos pasamos por esta fase. Entonces llega la siguiente fase donde digo, oye, ¿sabes qué? Es que yo no sabía que eso era así, reconozco que realmente necesito de X conocimiento o determinado conocimiento para evolucionar a una fase superior. Ya me di cuenta que estoy en la nada. Cuando yo me, me doy cuenta y reconozco, soy consciente pero sigo siendo incompetente. ¿Por qué la palabra incompetente no lo tomen como una ofensa? Simplemente no estoy preparado aún para una fase. Este no es su caso porque ustedes ya tomaron la decisión y dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que yo necesito aprender eso, porque es que en el trabajo me lo piden, en las firmas he visto las solicitudes de empleo y todos piden esto del BIN. Eh, si me voy a, la, a, a LinkedIn y me meto a LinkedIn, todas las firmas están necesitando coordinadores BIN, desarrolladores BIN, no sé qué BIN. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no toman la decisión? Ya ustedes sí la tomaron. Entonces, estamos conscientes, pero no, todavía no tenemos la preparación. El siguiente nivel, yo dije: Bueno, me tomé un curso, me tomé la tarea de aprender, aquí voy, veo los videos, tutoriales, hago los ejercicios. Perfecto. Soy consciente y a la vez soy competente, porque ya tomé este curso, pero todavía soy dependiente. ¿Por qué? Porque tengo que estar viendo los tutoriales. No me es el comando, espérate, voy a ir a la presentación, la voy a leer mi nivel de práctica todavía no es suficiente y el máximo nivel es cuando yo me convierto en el super saiyan de los BIM cuando ya no tengo que estar viendo los tutoriales no necesito al coordinador encima de mí ya todos los comandos están aquí en mi cabeza pero a qué se debe esto cuando mi cuerpo y mi mente reaccionan de forma automática es cuando me vuelvo inconscientemente competente es decir ya la solución a un problema ya mi cuerpo la reacciona no necesito que alguien me diga oye sabes qué ya no es hora de que sigas viendo Netflix, deja de ser pendejo, vete a trabajar. Ya no necesito eso porque ya yo mismo lo puedo hacer. No necesito que esté alguien encima. Entonces, aquí la clave es la administración del tiempo. No crean que yo soy cristiano, pero la Biblia dice, o sea, yo también lo soy, pero esta no es una clase de cristianismo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. A mí que no me venga con cuento a alguien. No, pero es que mi familia, pero es que la playa, pero es que no sé qué, pero es que no sé. Excusas hay miles, ganas de éxito hay muy pocas, ustedes eligen qué quieren quieren simplemente disfrutar la vida o quieren tener éxito y también disfrutar. Si quieren lo segundo, pues al principio hay que joderse y después disfrutar. Pero si solo quieren disfrutar, entonces hay otro cuento ahí. Bueno, entonces en esta última etapa es a la que yo quisiera que todos llegáramos. Y aspiro yo también poder llegar a esa etapa porque hay mucho que aprender. Cada día sale algo nuevo y estamos actualizándonos constantemente. Acaba de salir ahorita la versión 2022 de Revit, por ejemplo. Entonces toca volver a actualizar. Por suerte no son muchos cambios de una a la otra. Así que un breve paréntesis ahí es que si tienen la versión 2021 perfectamente pueden llevar el curso. Y si tienen las 2022 también. Así que cualquiera de las dos les sirve. Perdón. Hablando del tema este eh, de las licencias. Por ahí les puedo mandar un video tutorial a aquellos que no la tengan activada y no sean estudiantes, pero eso sí, ya les toca por su cuenta. Aquí entreno, además le voy a poner pausa al video y lo voy a cortar. Si alguien lo quiere craquear, no dije eso, pero si alguien lo necesita, ya saben, por ahí le voy a poner, pero eso ya es por su cuenta. Como empresa o como estudio, no estamos facultados a otorgar licencias y las únicas. Instituciones académicas que pueden solucionar el tema de licencias son las universidades. Ninguna academia y ninguna ATC, ningún centro CERTI les puede otorgar licencias de estudiante. En la plataforma hay un video del paso a paso y llega un momento en donde les pide una documentación. Bueno, tienen que subir la hoja, puede ser la hoja de matrícula, puede ser el ID, el carnet de estudiante o puede ser la, la, la hoja de inscripción de sus créditos. Me dice por aquí Mave, la versión 2019 no, definitivamente no te va a funcionar. Te explico por qué. La versión como tal, la diferencia entre la 2019 y la 2021 no es tanta. Sí hay muchas diferencias, pero tampoco a la exageración. ¿Cuál es el problema? Que no vas a poder abrir los archivos que yo te voy a compartir, porque todos los archivos que les voy a compartir en el curso están en la versión 2021. ¿Qué significa esto? Que yo perfectamente te puedo, puedo abrir un archivo de los tuyos que está en 2019, pero tú no vas a poder de ninguna manera. No existe plugin, no existe truco, no existe tip, no existe absolutamente nada que se pueda hacer para que tú puedas abrir un archivo de una versión superior en una versión antigua. ¿Cuál es la única manera? Que tampoco es una solución. La única manera es convertir el archivo a IFC y luego importarlo dentro de Revit en la versión más vieja porque el archivo IFC es un archivo neutro funciona para cualquier plataforma. ¿Cuál es la cagada? Que pierdes toda la información que había. Si tenías plantas, elevaciones, familias cargadas, plantillas, ejes, niveles, qué sé yo, todo lo que tengas lo pierdes. Entonces no es, no es una solución muy buena. Si sí te sirve de repente para coordinar un archivo. Ahora, si tienes Revit 2020, pero no soy estudiante, entonces vas a tener que hacer el video, ver el video que te voy a compartir, lo voy a dejar por ahí en el grupo, pero ya eso es por tu cuenta. Tampoco te va a servir la 2020. Tiene que ser 2021 o superior. Siempre acostúmbrense a tener las últimas versiones del software. Eh, si no son estudiantes, lo entiendo, por eso les voy a mandar ese video, pero ese video solo les sirve para la versión 2021. Okay. Dice por acá: eh, Yo subí el ID de mi universidad, en el caso de Manuel Castillo, demoran dos días en darte acceso. No hay ningún problema, descárgate el trial. Con el trial, perfectamente. Eh, te van a dar tres, a veces demoran hasta 15 días en revisar la documentación pero tienes el trial, así que no pasa nada. Una vez que te llegue el correo de confirmación, en el caso del estudiante, eh, perfectamente puedes resolver. Aquí entre nos, me han comentado unos compañeros que tuve en un máster que ellos subieron los diplomas de secundaria. Esto para los que ya estamos en el camino al cuarto piso, ¿no? Eh, subieron sus diplomas de secundaria y con eso se los validaron. Aparecía el nombre y no sé qué, qué truco hicieron, cambiaron el año y con eso les validaron. Así que ese otro tip que puedan alterar en Photoshop el año, la fecha de si tienen una hoja de matrícula de su universidad pues pídanle el favor a alguien que se las haga en Photoshop, le cambien el año algunos créditos y con eso van a resolver. Porque al final lo que les piden en un PDF, Autodesk no va a contactar a la universidad, no se va a poner en contacto con ningún directivo, solo es un formalismo automatizado dentro de su plataforma que le ha jodido la vida a todos los estudiantes. Pero bueno, por aquí dice que es solo por un año, antes era por tres, era belleza, porque tú instalabas la versión de estudiante, era por tres, ahora solo es por uno, así que ni modo. Dice por aquí Mabel que vio el video perfecto. Las personas que me revisa PC creo que me lo craqueó, o sea, me lo instaló. No hay, no hay problema. Si tienes la versión craqueada, belleza, con esa puedes trabajar perfectamente. Ok, bien ahí abajo que dice en esta presentación, ahorita invita un tiburón a tu tanque. ¿De qué se trata esto? Yo les voy a contar una anécdota aquí muy breve. De dos maneras se las voy a contar. La primera manera es que aprendamos a rodearnos de tiburones. Por eso les digo invita a un tiburón a estanque. Les voy a contar esta pequeña anécdota. Resulta que en Japón hace muchísimo, muchísimo tiempo había una crisis de pesca. Japón es uno de los países cuya economía se sostenía en gran manera por esta actividad que era la pesca. Resulta que hubo una crisis y era casi imposible conseguir peces. Por ahí escuchen eso, escuchen eso, eso es lo que no quiero que suceda. Cuando usted, ustedes estén en esta clase... O ponen el micrófono en silencio y si van a estar en un espacio abierto que no pasa nada, pues también procuren tener el micrófono en silencio. Yo lo voy a silenciar acá. Al principio nos va a pasar esto porque de repente no sé usar Zoom, no pasa nada. Tranquilo. Tampoco crean que soy muy gruñón. Entonces le comentaba, voy a silenciar por aquí el micrófono, por favor. Alguien ahí por ahí está con el micrófono activo. Listo. Ok, resulta entonces que hubo esta crisis tan terrible de peces o de pesca en realidad. No se podía, no había forma de, de, de que se pudiera conseguir peces en la orilla. Cada vez los, los pescadores tenían que ir mar adentro y era muy difícil porque tenían que navegar muchísimas millas para obtener el pez y traerlo de regreso. Y en ese proceso o se descomponían los peces o tenían que gastar demasiado dinero en congelación cosa que al final de cuentas no sabían qué hacer, muchas empresas se fueron a la quiebra y adivinen qué pasó en pandemia, pasó exactamente lo mismo, muchas empresas se fueron a la quiebra porque no supieron ser resilientes y adaptarse a una crisis y muchos de nosotros estamos así, mientras pasa el tiempo y pasa el tiempo y yo sigo viendo Netflix, entonces no entiendo, ¿cómo crees que el proyecto va a llegar a ti por la mano de Dios y te va a, Dios te va a tocar tu puerta y te va a decir, "Señor, aquí le tenemos un proyecto." No güey, así no funciona. Hay que ir a buscarlo, hay que aprender. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Dijeron, carajo, vamos a ver, ¿qué nos inventamos? Eh, agarraron y construyeron unas piscinas gigantescas con agua natural eh, y metieron los peces ahí. Es decir, iban mar adentro, metían los peces en estas enormes piscinas de agua natural y al venir de regreso pasaba algo. Resulta que cuando venían de regreso, los peces quedaban en estado inerte, no se movían. Llegaban se los entregaban a las empresas que compraban y comercializaban el pez. Se los estoy resumiendo esta anécdota, ¿no? Y al fin de cuentas, había algo extraño. El pez no sabía igual, a pesar de que estaba en una piscina natural, pero no tenía el mismo sabor. Entonces, las, las casas no, no pagaban el mismo valor por el, por el precio. Y eso no está pasando ahora. Hay una crisis terrible financiera en el mundo. Las empresas no están pagando el mismo precio, pero pregúntate si tu producto está ofreciendo un factor diferenciador, si estás ofreciendo lo mismo que hacen todos, o hay algo que diferencie tu producto de lo que hacen los demás, o eres uno más del montón. Entonces ahí está la respuesta. Por eso es que la crisis te está jodiendo la vida, porque no has aprendido nada nuevo. Eh, perdonen que yo sea así, soy muy expresivo a veces. ¿Qué hicieron estos japoneses muy inteligentes? agarraron y metieron un tiburón en el estanque. Cuando metieron un tiburón en el estanque, el, el tiburón empezó a corretear a todos los peces. Por supuesto, se comía algunos, pero la mayoría llegaba vivo a la orilla y los, los peces entraban en estado de alerta, como si estuviesen en su estado natural dentro del agua, dentro del mar. Y cuando llegaban a la orilla, pues obviamente dejaban al tiburón ahí, sacaban los peces y el pez estaba exactamente igual como que si lo hubiesen recién pescado de la orilla, el precio de su producto tuvo una mejor ganancia, una mejor rentabilidad. Y así nos pasa a nosotros, estamos en un estado de inercia total. ¿Por qué? Porque solo nos bebimos juntando con pendejos y esa es la verdad. Esa es una gran historia de fracaso. Quien con lobo anda, a aullar aprende y si te juntas con puros pendejos Créeme que tarde o temprano vas a terminar emulando las tonterías que estas personas hacen. Invita a un tiburón a testán, que significa que te juntes con gente berraca, con gente que le guste el éxito, con gente que trabaje, con gente que prefiera trabajar en la noche, en la madrugada, que irse de pendejo a tomar a una discoteca. Con gente que prefiera trabajar y sudar a estar viendo Netflix durante seis horas consecutivas en un maratón de serie. Con gente que prefiere trabajar que irse a ver el partido de la Champions. Porque a mí me encanta el fútbol, pero el trabajo es primero. Y si no me creen a mí, pregúntenle a todos los casos de éxitos que yo les voy a demostrar y tienen un mínimo común denominador. Y ese es el factor diferenciador entre los grandes profesionales exitosos y los mediocres. El mediocre le gusta la pendejada. Métanse a TikTok, es impresionante. Y tú puedes ser un usuario de TikTok, pero puedes ser el típico usuario que se dedica a subir pendejadas. O puede ser el usuario que usa esa herramienta, que es muy valiosa, para vender su propio producto. Entonces, hay dos tipos de usuario. El que pierde el tiempo y el que lo usa para tener éxito. Entonces, en este curso van a aprender a eso. Pero ya depende de ustedes cómo utilizan este material. En, dentro de tantas cosas, uno ha aprendido a ser también hasta consejero. Ahora sí, caemos aquí que esto de la metodología, bien, este es nuestro machete para nosotros, los que nos dedicamos al sector construcción. Pueden ser diseñadores... Eh, de alguna rama de la construcción, edificación, estructura, electromecánica, ingeniería, eh, arquitectura, interiorismo. Y para todos aplicar el mismo cuento. Si están pensando que la metodología bien es lo nuevo, pues lamentablemente no es así. Ya tiene más de, más de 21 años. La primera versión del software de Revit salió en el 2000, cuando se llamaba en aquel entonces Revise Instantly y el nombre se redujo o se fragmentó en Revit de revisión al instante o instantánea. Por eso se quedó Revit. Eso es lo que significa, ¿no? Antes de eso, incluso creo que como cinco años antes o un poco más salió otro, otra versión de software y de ahí ha venido revolucionando esto de la metodología. Significa que a partir de eh, un modelo 3D, en resumen, ¿no? Building Information Modeling. A partir de un modelo 3D, yo puedo extraer toda la información para la construcción durante el ciclo de vida completo del proyecto. Desde la fase básica de concepto hasta la fase de madurez máxima, incluso más allá, fases de mantenimiento. Y cuando el ciclo se repite, el edificio se demuele y otra vez empieza la cuestión. Entonces, Building Information Modeling, no vayan a confundir BIM con Revit. Hay muchísimos software que pueden implementarse. Está All Plan. Está Archicad, está qué sé yo, hay miles de software. Cada vez están saliendo más y más y más software con esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Algo muy importante es nuestro mercado local. Por lo menos en Panamá, el 95, 97% de las firmas usan Revit. Si nos vamos a Latinoamérica en general, más del 90% de las firmas están usando Revit. Entonces, o me monto en el carrito. Para que me vaya más fácil, por supuesto, aprendo y si lo voy a aprender, lo aprendo bien. Eh, o si no, trato de usar otra herramienta por alguna otra alternativa, pero ya saben que mi mercado va a ser un poco menor. Ahora, esta gráfica probablemente la hayan quemado ya en muchas presentaciones, igual se las voy a explicar. Existen muchas fases y van a escuchar esos términos de 4D, 5D, 6D, 7D, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde la fase de programación, donde yo me estoy reuniendo con mi cliente, hay procesos bien establecidos, donde durante la contratación, durante la licitación, la presentación de la oferta, Inclusive en fases de conceptualización, yo puedo generar un modelo del cual extraigo información sin necesidad de tener definiciones de tipo de acabado, sin necesidad de tener definiciones de tipo de suelo, tipos de ventana. Les voy a poner este video por acá. Por favor, me avisan si el audio les funciona. Vamos a compartir. It starts with an idea, which eventually becomes reality. And a little later, we cannot imagine life without it. Today's complex construction projects are digital from day one, virtually representing what later on will be built length, width, height, construction, and maintenance schedules. And what will it cost? Now we can bring all this to life with Building Information Modeling, in short, BIM 5D. BIM 5D fundamentally changes the way we build by digitalizing all planning and decision making processes. It's all about recording and sharing information, coordinating decisions and streamlining processes. BIM 5D helps to involve stakeholders earlier and more efficiently. Take, for instance, a school building, convincing design, smart technical building services. But please, could you make those windows bigger? Remodeling is the easy part. But what about statics, dimensions, piping, construction, and energy budget? And does it pay off? BIM 5D is the teamwork platform for answering all these questions. Now processing online what until recently filled endless rows of files. Team members share design adaptations and smoother than ever planning processes, further supported by transparent and intuitive change requests. We can now simulate changes with all their implications for all involved trades, and digitally integrated teams will quickly calculate and plan all adjustments. With BIM 5D, we also have a perfect handle on the complexities of technical building services. Clashes formerly hidden across trade specific drawings become visible in BIM 5D, so the design team can quickly solve them. Also, Revised order lists and supply chains are consistent and up to date in digitally integrated projects. BIM 5D also creates value on site. You can, for instance, find and mark drill points directly from the digital production data. Digitally supported accuracy keeps projects on course. Project managers, planners, structural designers, subcontractors and suppliers, construction managers, and last but not least, the clients. They all tap into consistent, up to date plans and information, leaving next to no room for ambiguity and minimizing mistakes. An initial investment in BIM 5D will pay off over the whole life cycle, providing documentation, maintenance plans, and instructions for safe, efficient operation. I think the greatness of buildings lies in the satisfaction they give to those who use them those who fund them, those who plan them, and those who build them. Which is a lot easier now that we have BIM 5D. BIM 5D. For a future according to plan. Tenía apagado el micrófono, disculpen. Me van a preguntar quizás en este momento por qué les puse ese video en inglés. Ese video es de una empresa extranjera europea que hace todos sus proyectos con implementación BIM. Y esto de la implementación BIM no es solamente generar un modelo 3D, porque un modelo 3D cualquiera lo puede hacer. Incluso puedes hacer un modelo 3D en SketchUp, pero no puedes extraer información, ni mucho menos coordinar la información que hay en ese proyecto. Esto de la implementación BIM te permite coordinar todas las disciplinas en todas las fases del proyecto. Y a pesar de que nos concentremos en dos disciplinas porque en este curso vamos a desarrollar arquitectura y estructura, pero también aprenderemos a coordinar la parte MEP, de tal manera que no no vaya a chocar yo contra un pase de tubería o que un ducto esté chocando con una viga, qué sé yo, con una columna, y eso se conoce como coordinación. Todas las partes involucradas en el proyecto pueden tener acceso centralizado a mi información. Y esto, esta es la clave y este es el éxito, el trabajo colaborativo. Porque hasta ahora nos hemos acostumbrado y probablemente siguen haciéndolo y no pasa nada, ¿no? En el AutoCAD yo tengo acceso al archivo, pero en este tipo de, de implementación nosotros podemos compartir la información con el equipo y con todas las partes involucradas. Probablemente el presupuestista está leyendo la extracción de datos dentro del mismo modelo. El otro está dedicándose a armar las hojas, el otro está haciendo coordinación y detectando colisiones, y por ahí viene la distribución del trabajo. Y ese es el éxito de la metodología BIM. Ahora, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Por aquí me, voy a leer un chat antes, dice que no se escucha, dice Jesús. Ok, si alguien más me escucha, significa que el problema está de tu lado, Jesús puede ser una mala conectividad de Internet, pero si hay alguien más, por lo menos una sola persona, que me escuche bien, significa que el problema no es mío, sino que está del otro lado. Ok, tienen que ver, dice Paul, que por ahí que eh, está perfecto, entonces tiene que ver con tu señal, Jesús. ¿Cómo está el BIN en Latinoamérica? Actualmente esto ha ido mejorando, ¿no? Cada vez los países están tratando de evolucionar, cada vez hay más conferencias, los foros, los no sé qué. Pero bueno, así a manera general, los países que están moderadamente en desarrollo, no digo altamente desarrollados, porque los únicos que están en ese nivel son los de Europa y Norteamérica. Todavía de, de Suramérica o Centroamérica o México, todavía no hay alguien que se compare con Reino Unido o Estados Unidos o, o Europa. Pero moderadamente desarrollado estaría México, Colombia, Chile, Perú. Por ahí en vías de desarrollo significa que ya están metiéndole a la cosa Argentina, eh, está Ecuador, en, centro, en el lado de Centroamérica está Panamá, Costa Rica, Guatemala, y con desarrollo nulo o prácticamente nada, pues las regiones que están en, en blanco. Significa que estos países solamente están los profesionales de manera independiente tratando de llevar sus proyectos. Son muy pocos los lo métodos de capacitación a los cuales tienen acceso los estudiantes, o si no, solamente tienen acceso a una información muy limitada. Algo muy limitado, por ejemplo, sería solamente enseñarles Revit, porque Revit es un software nada más. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia en cuanto al flujo de trabajo? Vamos a hacer una pequeña comparación de lo que yo vengo haciendo en AutoCAD versus lo que podría hacer en un software con implementación BIM. En el caso del AutoCAD, pues yo dibujo mi planta, mis elevaciones, mis secciones, pero todos estos dibujos están basados en líneas. Yo no puedo extraer ningún tipo de información de estas líneas. Si acaso, a lo mucho que puedo llegar es generar una automatización de polilíneas para que me generen el área. Pero ¿y qué pasa después cuando necesito hacer un cambio? Entonces ahí es donde está el problema, porque yo necesito compartirles información a otra persona y a esa persona no hay forma de que tenga la la tabla actualizada. Y lo que hacen ya, digámoslo así, firmas que han industrializado el tema del desarrollo es que vinculamos desde un Excel, entonces si se cambió el área hay que ir al Excel y después recargar el link y es un proceso, y si la hoja está actualizada entonces hay que entrar a la hoja, recargar el vínculo, o es sea, un dolor de cabeza. Y un cambio muy pequeño en AutoCAD que que te puede representar, que tú dices, ah, bueno, es una tontería, pero tienes que ir a revisar llamados, corregir las notas, corregir todos los materiales que estaban relacionados con ese cambio y una actualización se puede convertir en algo muy siniestro. No quiere decir que en Revit sea con un chasquido de los dedos, pero podemos tener acceso a esa información de manera centralizada en un solo modelo o en un paquete de modelos coordinados también como el caso de lo que ven por el otro lado. Son modelos con información, donde yo leo información. Por supuesto, yo puedo hacer un modelo de Revit que no tenga absolutamente nada de información. Eso no es un modelo BIM. Hacer un modelo en Revit no significa que sea un modelo BIM. Entonces, lo importante es que yo pueda cuantificar los metrajes, por ejemplo, metros cuadrados de pared, metros cuadrados de, de pintura, volumen de concreto, volumen de elementos de acero, eh, qué sé yo, toda esta información interesante que nos puede servir para poner en, en marcha la construcción. Y esto es algo que nos permite hacer solamente un software como esto. Por otro lado, el, el trabajo colaborativo, cuando ya un equipo entra a colaborar dentro de un mismo proyecto y comparten información entre sí. Y el proceso de, de desarrollo es muchísimo más rápido y eficiente porque no se pierde información en el camino, toda la información está compartida. Dentro de Revit podemos hacer flujos de trabajo para análisis donde podemos sacar la información aparte de la geometría, podemos hacer un análisis solar, de hecho aprenderemos a hacer un análisis solar en el caso del Revit de estructura podríamos hacer un análisis estructural en el caso de RevitMED podríamos hacer un análisis de fluidos también y podemos combinar esta información con otros software, por ejemplo Revit y world Revit con Rhino, Revit con 3D Studio Max etcétera, podemos tener una planta en AutoCAD y meterla dentro de Revit y empezar a modelar a partir de una base previa el flujo de trabajo o la interoperabilidad entre Revit y otras plataformas es impresionante, es muy poderoso. Es la que más compatibilidades tiene en ese sentido. Así que tendríamos un alto valor en cuanto a la, la coordinación. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a aprender con este curso y hasta dónde voy a llegar? Por eso les dejo por acá esto de los perfiles BIM. El curso te prepara para convertirte en el... Primer, en, para llegar perdón al primer escalón digámoslo así del alto rango del BIM el primer escalón sería el BIM coordinator y llegar ahí realmente es una meta bastante alta el BIM coordinator tiene habilidades de trabajar en equipo desarrollar al menos una disciplina a nivel avanzado y poder colaborar como tal ustedes van a aprender dos disciplinas Arquitectura y estructura. El BIM Specialist tiene un poco más de desarrollo porque puede crear las bibliotecas, etcétera, pero puede coordinar al menos dos disciplinas, arquitectura y estructura, por ejemplo. El curso, una vez que lo finalicen, pueden aspirar a obtener el certificado de BIM Coordinator siempre y cuando hagan y aprueben el proyecto final, por supuesto, que es el que lo va a poner a prueba y los va a desafiar para que realmente lleguen a este nivel de BIM Coordinator. La carrera sigue, no significa que si ya soy BIM Coordinator me quedo ahí. Todavía sigue el BIM Specialist, BIM Expert y el Super Saiyajin, Dios de los BIM, que sería el BIM Manager, que es un máster a nivel internacional, donde puede hacer implantaciones dentro de una empresa pequeña o dentro de una empresa grande, crear los estándares, absolutamente todo. Y por supuesto, tiene habilidades de modelado, de coordinación, de programación, o sea, algo muy, muy avanzado. Me confirman, por favor, alguien que me confirme por el chat si todo lo que estoy comentando se escucha bien. No, no vaya a ser. Sí, dice por aquí Manuel, se escucha perfecto. Excelente. Listo, continuamos entonces. Eh, los invito a que le pongan ganas, mente y corazón a esto. Si tienen que sacrificar algunos días con la familia, valdrá la pena. No todos, obviamente, pero si tienen que hacerlo algunos días, valdrá la pena. Si tienen que dejar de hacer algo que normalmente les gusta hacer, valdrá la pena. Y el día que ustedes estén en ese trabajo que siempre quisieron o en su propia empresa haciendo lo que siempre quisieron, van a decir: Oye, sabes que ese loco tenía razón. Porque esta, esta carrera nunca termina. Esto es de toda la vida. Todo el tiempo están actualizando y tenemos que estar montados en esa, mismo, en esa misma carrera, en esa misma ruta. Ahora, esto quizás ya esté un poco abolido. Dentro de la nueva normativa ya no se conoce el término como LOT, pero todavía lo siguen usando. El LOT. Que anteriormente o todavía se sigue conociendo como Level of Development, el nivel de desarrollo que tiene un proyecto, tiene que ver con el grado de madurez de la información o hasta dónde se va a llegar un proyecto. Alguien me preguntó, ¿y este curso hasta dónde nos lleva? Bueno, es que este curso aprendes el máximo de los lots, pero al momento de desarrollar un proyecto, uno tiene que ser inteligente y apegarse al plan de ejecución BIM. ¿Qué es un plan de ejecución BIM? Es... Toda una estrategia que se diseña, se desarrolla o se redacta, donde están especificados quién va a ser el coordinador del proyecto, cuáles son los equipos que vamos a utilizar, de qué se va a encargar cada persona, en qué versiones se van a trabajar los archivos, desde dónde a dónde se van a trabajar los archivos, qué nivel de desarrollo va a tener. Entonces, no crean que tienen que ser Superman, que por el hecho de hacer un proyecto con implementación BIM, tienen que modelarle hasta el último tornillo. No, esa es una equivocación. Podemos desarrollar un proyecto BIM en diferentes grados de desarrollo o detalle que están di directamente relacionados al detalle. No significa que porque yo no le puse el, el último tornillo a la tubería, entonces no es un modelo BIM, ¿no? no, no se trata de eso. Se trata de dependiendo el nivel de contratación. Un modelo BIM desarrollado en lot 500 que contiene toda la geometría exacta de cómo se construyó. Por lo general suelen hacerse este tipo de modelos para las obras as-built, los planos as-built, perdón, después de que la obra está construido o en el proceso de construcción. No cuesta lo mismo que un proyecto desarrollado en lot 300. La diferencia puede ser hasta 5 a 10 veces más. Es muchísimo más grande el equipo que tiene que intervenir en el proceso y el tiempo también es mucho más drástico. Lo normal que se suele o se acostumbra entregar en lot 300, 350. Por ahí estarían entregando los planos, pero el nivel de, de desarrollo que yo voy a aprender a hacer es el máximo. No significa que tenga que hacer el máximo nivel dentro de un proyecto, aclaro, y eso lo veremos durante el curso. Esto está basado en las normas 19650, el nivel de desarrollo o el grado de desarrollo que nosotros le vamos a incorporar a un detalle. Ahora, durante el, de, todo el proceso de desarrollo de un proyecto, de principio a fin, hablamos de un esquema de actividades, de fases de desarrollo, que según la normativa 19650, que es una normativa ISO, que todavía eh, algunas están saliendo nuevas, salió la 1, la 2, y ya está en desarrollo la 3. Pero bueno, comienza el proceso con la evaluación de las necesidades, cuando apenas estoy interactuando con el cliente, cuando me está diciendo sus requerimientos. Luego viene a la parte de las licitaciones, cuando ya se están, vamos a presentar una oferta. Y luego, lo más importante, es decir, de la 1, 2, 3, 4, contratación, movilización, llegamos a la 6, que es en la que nosotros nos vamos a concentrar. La producción colaborativa de la información. Significa que nosotros vamos a aprender a desarrollar esta información con estándares de alto nivel. ¿Ok? ¿Para qué? Para que aprendamos a trabajar de forma colaborativa y ordenada, que son dos cosas muy diferentes, porque puede ser que colaboremos todos en un mismo archivo, pero estemos haciendo un desmadre en el mismo archivo, cosa que no, no hay ni pies ni cabeza. Entonces, no significa que solo por el hecho de aprender a trabajar varios en un mismo archivo ya estás haciendo algo bien. Entonces, les voy a compartir también una información así en PDF para que ustedes lean, pero tienen que leer, tienen que leer. Entonces la fase esta que sería la número 6 es quizás la más importante para nosotros y les dejo esto esta presentación para que lean donde nosotros tenemos que hacer 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, pero lean los títulos principales, comprobar la información, producir información, realizar control de calidad cuando nosotros re, eh, hacemos eh, revisiones con el equipo, revisar y aprobar intercambios, porque yo estoy trabajando probablemente un archivo de arquitectura, pero el otro está trabajando la, la estructura y necesitamos hacer un intercambio de información y ahí viene la parte de coordinación. Y por último, revisar todo el modelo. Ahora, hay diferentes figuras y diferentes perfiles. Está el modelador, está el coordinador y está el Big, manage, big Management. Por lo general, quien debe coordinar el proyecto es un Big Management, pero... Dependiendo de la complejidad de la obra, perfectamente un BIM coordinator puede coordinar completamente la obra y los estándares si es algo muy pequeño. Y un modelador BIM, por lo general, lo único que sabe hacer es modelar. Así que el objetivo de nosotros es llegar al menos al BIM coordinator. Ok, preguntas acá hasta el momento de lo que he conversado. Si sí les voy a empezar a hablar del plan de estudio y cómo lo iremos desarrollando. Es un curso muy intensivo, hay muchísimo contenido, así que si yo me quedo en una semana tengo que meterle turbo para ponerme al día. No significa que yo, ah bueno, es que hoy no voy a poder, está bien, no pudiste hoy, pero sí ve las repeticiones, ve los tutoriales, lee las presentaciones y practica, ¿ok? Ahora qué plataformas vamos a utilizar. No sé si ya a ustedes les llegó, ya, bueno, obviamente tuvo que haberles llegado la invitación a Classroom, por lo menos los que ya me compartieron el correo. Nosotros vamos a utilizar Classroom para comunicarnos en cuanto al tema académico. Si quieren hacer consultas como tal, no lo hagan en Classroom. Las consultas son a través del chat de WhatsApp. Sin embargo, pueden hacer un comentario, pero consultas como tal a través del chat privado de WhatsApp directamente a mi persona, a través de los, eh, las presentaciones en la plataforma o a través del grupo. Si es algo ya muy, muy específico, prefiero que lo remitan directamente. Entonces acá se dan cuenta, yo les dejo el link de Zoom, el link de la presentación. Una vez que la clase termina, la grabación se sube aquí mismo para que la puedan repetir el mismo día, aproximadamente tres horas después de que la clase termina. Ahora, tienen que seguir el canal de YouTube de SEA Estudio porque si no, van a, no van a tener acceso al servidor privado y a los videos. Porque se genera un playlist con un servidor privado donde ustedes pueden acceder, pero la única condición para acceder es que sigan el canal y se suscriban. De lo contrario, no van a poder tener acceso a las repeticiones. Les voy a dejar el canal por acá, por el grupo de WhatsApp, por si acaso alguien no lo tiene, para que lo vayamos revisando. Ahora, esto lo vamos viendo durante, toda esta, durante estas dos semanas antes de que de inicio oficialmente la primera clase. Ok, eh, por acá también colocaremos las tareas. Cada vez que haya una tarea, una entrega, la tienen que hacer por acá mismo por el Classroom. Ahora, se tienen que acostumbrar a leer. ¿Por qué? Porque el Classroom es una plataforma muy sencilla, pero nunca está de más aquel que, oye, ¿y cuándo le entrego? Carajo, en el Classroom dice qué fecha debes entregar. ¿Y qué tengo que hacer? Carajo, en el Classroom está especificado qué es lo que tengo que hacer. ¿Tengo que subir una imagen? Carajo, en el Classroom está. Entonces, acostumbrémonos a leer. Estamos en una generación y no es por la edad, es que la tecnología nos ha, nos ha vuelto así, no nos gusta leer. ¿Qué cuándo tengo que entregar? Ahí está la fecha de entrega, que si se te pasó la fecha, te va a mandar un recordatorio diciéndote que te falta entregar. Y siempre hay que entregar las tardes, aún así, las deben de entregar. Y hay un tutorial instructivo donde te dice, primero haga esto, luego haga esto, luego haga esto. Y tengo que subirlo en el, el archivo Revit, que dice el documento, dice suba el archivo en PDF, en imagen, en JPG, que dice, ah, decía que lo subiera en imagen y entonces, ok, entonces ahorrenme el trabajo también ustedes, leyendo, es lo único que les pido, que lean. Dice por aquí en Manuel Gabriel, ¿qué es MIDP? Ok, es cuando se traza una... Un, una fase de programación, porque esa hace la relación a, a, a términos que están en inglés. Entonces, tiene que ver con un plan de programación que está directamente relacionado al plan de ejecución. Ok, pero yo les voy a pasar mucha más información al respecto, incluso les voy a pasar un ejemplo de un plan de ejecución BIM. Durante el curso no van a tener que desarrollar, porque ya ese es nivel de maestría, desarrollar un plan de ejecución BIM. Lo que nosotros nos vamos a concentrar más que todo. Es en el hecho de producir la información, pero si sí les digo, tenemos que aprender a seguir instrucciones. Si mi coordinador BIM o mi eh, BIM Management me dice a mí, vamos a trabajar en lot 300, un ejemplo. Vamos a modelar las paredes, pero no le modeles las capas, las capas las vamos a hacer por separadas. No, pero es que yo estoy acostumbrado, carajo, desaprender otra vez el término. No, pero es que yo las hago, es que no te está preguntando cómo las hace. Hay un plan de ejecución bien que dice qué es lo que debes hacer y hay algo muy difícil lo decía Yoko Kenji no sé eh, esta es otra anécdota que les voy a contar Yoko Kenji es un personaje que yo sigo me encanta un japonés colombiano donde nos enseña su cultura japonesa y la disciplina impresionante que tiene y resulta que había una vez un, un dueño de una empresa que estaba cansado y empezó a despedir a todo el mundo porque no le hacía caso a nadie. El jefe decía, no, es que quiero que hagan esto. Y el otro decía, no, pero es que yo pienso que deberíamos hacer así, así. Siempre es bueno aportar idea. pero cuando tú aportas una idea porque no quieres trabajar, es otra cosa. Entonces, algo muy importante que se llama hacer caso. Si un coordinador BIM no sabe hacer o acatar un, un plan de ejecución BIM, entonces está fallando. El coordinador no. Y si falla... Por una instrucción dada en el plan de ejecución BIM, adivinen de quién es la culpa. Pues del coordinador del proyecto. Entonces, aprendamos a ser inteligente, a seguir la instrucción. Y si en la tarea te dice, entrega cuatro ventanas con tal por tal. Ah, no, pero es que yo voy a hacer ocho, pero te estoy pidiendo cuatro. Entonces, ahí está. A menos que te diga, si puedes hacer más, hazlo. Perfecto. Pateo libre. Realmente, Classroom no es muy complicado. Hay un instructivo en PDF que se los voy a facilitar, pero realmente es muy, es lo más sencillo del mundo. Si sí deben aceptar la invitación, no tenga aquí estas personas que están viendo en este momento la presentación, significa que no la han aceptado. Profe, pero es que no me llegó el correo. Revisa tu carpeta de spam en tu correo de Gmail, revisa notificaciones o revisa tu bandeja principal, porque si tu nombre está aquí, entonces te llegó. No, pero es que no me ha llegado. Está en spam. Y si no, pues lo resolvemos, pero ya ya es un chat directo. Ok. Si sí les pido esto, que por favor, cuando quieran hacer una consulta, procuren primero haberla resuelto por sus propios medios. Una vez que ya... Pues, no, no quiero que me malinterpreten. A mí me encanta que me hagan consultas y poder resolverlas, Pero quiero que también den esa mía extra. ¿Ve? Aquí ya se acaban, ya acaban de agregarse todo estos que acaban de aparecer. Fue porque simplemente entraron al enlace y listo. Le dieron join a la clase. Es lo más sencillo del mundo. Entonces, si esta persona pudo entrar, Mabel, Emmanuel, Lilian, Leilani, Steven, y los demás aparece su correo y está correctamente escrito, entonces el error no es mío. El error es que no estar sabiendo revisar su bandeja de correo. Ahora, la tecnología es muy importante. Hay gente, no, pero es que yo la tecnología no. Entonces, búscate otra profesión. Porque si no te gusta la tecnología o crees que no eres bueno en la tecnología, esta profesión no es para ti. Porque la arquitectura, la industria, el diseño y la construcción ha evolucionado impresionantemente. Y si piensas que toda la vida vas a seguir con la misma, el mismo patrón que venías desde hace 20 años, pues lamentablemente esta industria no va a ser para ti y te va a terminar decepcionando. Por supuesto, va a llegar a un nivel donde probablemente nosotros no tengamos ni siquiera que mover un dedo, porque ya tenemos un equipo que hace el desarrollo, pero tenemos que estar en el nivel de coordinación superior, por así decirlo. Ok, continuamos acá. Ya estamos llegando casi al final de la presentación. Vamos a explicarle el plan de estudio. Sí es importante que hagan lo siguiente. Por ejemplo, estamos viendo la parte de introducción a la metodología del curso. Eh, luego les compartiré la presentación de la clase de interfaz. Hay un examen que sería el primer examen que van a hacer. Es muy sencillo, realmente. Para esto yo les suministro la presentación y un documento donde están las partes principales. Ya les compartí acá en el classroom. Lo pueden notar esta presentación y aquí está este archivo. Por ejemplo, los shortcuts que son los atajos. Ahora, profe, pero ¿por qué tengo que instalarlo en inglés? ¿Por qué todo en inglés? Por esa es otra cosa. Que el mercado latino no entiende. Se, hay un tema que se conoce como competencias. Si ustedes quieren competir en el mercado internacional, pues tienen que meterle al inglés y no tienen que ser bilingües, pero sí, por lo menos los software, las terminologías deben manejarla en inglés. Porque en Latinoamérica, por lo menos en Panamá, solamente se usa software en inglés. Y si lo usan en español, no quiere decir que no les va a servir, pero la terminología va a ser un problema. Ahora, otra cosa muy importante, nosotros somos un centro certiport autorizado. Los exámenes de certificación profesional se hacen en inglés. El de MEP, el de electricidad mecánica, el de electricidad, perdón, el de mecánica, el de estructura, solamente se pueden hacer en inglés. El único que se puede hacer en español es el de arquitectura, el único. Pero el resto de exámenes solamente se pueden hacer en inglés. Si yo me acostumbré entonces a usar el software en español, me jodí. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Tienen que, no es una recomendación, lo tienen que hacer. Tienen que instalar el software en inglés. Durante el curso aprenderemos terminología en español y en inglés. Por aquí les dejé algunos comandos. Vamos a ver si lo puedo abrir acá un momento. Ahí está. Esta tabla es muy sencilla. Los comandos con mayor frecuencia que se utilizan al momento de desarrollar un modelo. Por ahí aparecen los criterios. Eh, Perdón, la nomenclatura y la abreviatura. La abreviatura, pues él, yo la uso con el teclado. Por supuesto, hay una clase donde veremos esto. Así que no le pongan mucha mente. Oye, ¿cómo hago para programar? Tranquilos, no se preocupen. Llegará el momento. Pero que sepan que tienen esta información. Acá simplemente entran eh, a la plataforma de SAE Studio. Me logueo con mi cuenta, con la cual ya tengo acceso. Ahora les estuve pidiendo los correos. Solamente se puede con ese correo. Si intentan ingresar con otra cuenta, no van a poder. Simplemente se loguean, entran, aquí dice presentaciones BIM ARQ más STR. Cada semana se les va a ir liberando una de estas presentaciones donde estará la información en digital, los archivos base que tengan que ver con la clase que estemos tratando. Así que ya saben, por aquí hay otros temas, no es necesario que se metan a esos otros temas porque esto es de otros cursos. Tenemos el curso para estructuras, el curso para renderizado, etcétera. Pero ustedes tienen que entrar donde dice presentaciones BIN ARQ más STR. Ahí es donde se van a ir colocando las presentaciones que corresponden a este curso. Preguntas hasta el momento, chicos. Creo que vamos bien, ¿no? Entonces les comentaba aquí lo del classroom, que es importante que ya estén revisando sus accesos. Si alguien ha tenido problemas, por supuesto, al terminar la clase lo podemos ver. Ahora el horario de consultas, esto es importante. De las 9 de la mañana, ojo, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, hora de Panamá, del lunes a viernes. Sábados y domingos no es horario de consulta. Hay quienes me escriben a las 2 de la tarde, oye, profe, ¿cómo es que hacía la pared? Porque ya saben que ese día tenían que entregar la tarea y no la hicieron. Entonces, los sábados no es hora de consulta, los domingos tampoco. Acostúmbrese a diseñar un plan de entrenamiento. Es decir, yo puedo ser muy ocupado, el hombre más ocupado del mundo, pero siempre hay espacio para hacerlo. Y no me vengan con el cuentecito, es que no, es que yo estudio y que yo trabajo y que no sé es qué, yo también lo hago y aparte doy clase, aparte juego fútbol y aparte salgo a joder. O sea, no me vengan con ese cuentecito a mí de que no tienen tiempo. No es que mi maestría, que mi tesis, no me vengan con ese cuento, por favor. Si hay una excusa que iban a inventar, invéntense algo nuevo porque ya ese no, esa no, no aplica aquí. No tengo tiempo, no aplica. Siempre hay tiempo incluso para ver la repetición. Ok, el plan de estudio es importantísimo. Este modelo se los compartí por lo menos para que intenten a ver si pueden abrir un archivo con la versión 2021. Es un archivo que es un modelo, un diseño que está hecho con masas conceptuales del cual ya puedo extraer información bien ahorita vamos a entrar para hacer un par de pruebas para que veamos lo interesante que es lo que se puede hacer con esto vamos a regresar aquí a la presentación ok ahí está entré otra vez a la presentación y puedo filtrar a partir de una de una página en específico Creo que vamos acá por el plan de estudio y la programación, ¿ok? En el capítulo 1, donde veremos el tema de la interfaz, si hay un examen muy sencillo, cuáles son las partes de la interfaz, la ventana de dibujo, las barras de herramientas, cuáles son los nombres de los comandos principales, etc. Luego, el tema de emplazamiento, creando un nuevo proyecto, configurando las unidades de medida, la topografía a partir de archivos DWG, o sea, a partir de un archivo de AutoCAD, crearlo también a partir de puntos perdón, cómo modificar nuestra topografía, los niveles, que es muy importante, siempre lo primero que se hace antes de empezar a hacer cualquier cosa es configurar los niveles y, lo, y los ejes del proyecto. Luego, masas conceptuales, es decir, este proyecto que les mostré hace un momento en pantalla está en esa fase, hecho con una masa conceptual. Si pensaban que siempre hay que hacer un modelo de sketch para hacer un... un una volumetría en revés, están equivocados. Les voy a enseñar a hacer masas conceptuales, claro, ya depende de su imaginación y su creatividad. Y sí les voy a decir, antes de intentar volverse Saja Hadid, primero aprendamos a hacer las formas básicas, porque si ni siquiera sabemos hacer las formas básicas, no pretendan hacer un proyecto de la talla de Saja Hadid o Norman Foster. Así que vamos pasito a pasito, antes de aprender a correr, hay que gatear y antes de aprender a volar, hay que correr. Para aprender a volar, hay que aprender a hacer la ala. Así que, pasito a pasito. Hay un curso de diseño paramétrico especializado para ese tipo de conceptos muy, muy avanzados. Ok, geolocalización. Esto es un concepto muy importante de la metodología de BIM porque le podemos incorporar las coordenadas a nuestro proyecto y hacer análisis de iluminación en una ubicación real en el globo terráqueo. Entonces, aprenderemos a trabajar coordenadas. Luego, los elementos constructivos. Todos los elementos constructivos de arquitectura, paredes, pisos, puertas, ventanas, techos, muros, cortinas, escaleras, rampas. Dentro de los elementos constructivos, vigas, columnas, zapatas, eh, acero de refuerzo, introducción a las conexiones, introducción al acero de refuerzo. Luego veremos, eh, a ver, familias, ya voy para el capítulo 11 familias, aprendemos a cómo, cuáles son las plantillas de familia, cómo crear familia, los conceptos previos y cómo se configuran los parámetros para que luego podamos leer la información de esta familia. Trabajar con links y referencias externas cuando trabajamos en complejos con muchos archivos muy grandes. Entonces tenemos un complejo donde hay tres, cuatro torres, aprender a trabajar con varios links y a compartirle coordenadas en común y que todos estén coordinados entre sí documentación, este término resultó a partir de la metodología BIM, no tiene que ver nada con temas de contratación, el tema de documento no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con información que yo le extraigo a mi proyecto. ¿Qué información le extraigo? Las tablas, le extraigo los planos. Le puedo extraer vistas, detalles, etcétera. Eso es documentación. Entonces, cuando yo les presente el término, eh, vamos a documentar este proyecto, significa que le vamos a extraer la información o le falta la documentación. Es que necesitamos extraerle toda esa información primeramente al proyecto. No solamente basta con el modelado. Aprenderemos a configurar las plumillas, configurar las vistas, crear los símbolos, crear las vistas, hacer ampliaciones, ajustar los grosores de línea organizar nuestro Project Browser, crear etiquetas, o súper sea, completa toda la información que nosotros vamos a desarrollar. Y por supuesto, extraer todos los volúmenes, tablas de paredes, tablas de materiales, tablas de volúmenes de concreto, etc. Extraer toda la información en volúmenes del proyecto. Preparar nuestros planos para impresión, una vez que ya configuramos todas las plumillas, exportar nuestra hoja en AutoCAD, era y sigue siendo jodido, porque en AutoCAD lo que tienes que hacer es un sheet set y muchas veces no te carga, que no te leyó el plano y te jodiste todo el set y te puedes dañar los proye el proyecto. En Revit ya viene eso integrado. Solo dices, quiero esta, 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 este, pum, las mando a imprimir o la exporto a AutoCAD y tengo mi plano también en AutoCAD. Y por último, y lo más importante, trabajo colaborativo. Aprenderemos a colaborar en redes locales, cómo se trabaja un archivo central, pero también haremos el ensayo. Siempre y cuando tengan la versión 2022, podrán hacer el ensayo de trabajar de forma colaborativa. No significa que no se pueda en la versión 2021, de hecho sí se puede, pero eh, ese ensayo y como yo voy, voy a tener la versión 2022, pues necesitamos tener la misma versión para poder hacerlo. Voy a necesitar al menos dos voluntarios, al menos dos, porque si son muchos ya la clase no va a ser fluida para que eh, hagamos esa prueba trabajando en BIN 360. Dice por acá, creo que debe, debo enviarle mi correo para entrar al Classroom. Vamos a revisar aquí rápidamente, Jesús, a ver si tu correo no está en el listado. Mira, aquí está las personas. Si quieres, deja tu correo aquí mismo en el chat, lo pego y de una vez te llega esa notificación o esa invitación. Deja tu correo aquí, Jesús, en el chat de Zoom. Recuerden, cuando yo estoy en una clase en vivo, pues no tengo a la mano mi teléfono, no uso WhatsApp. Entonces, cualquier consulta al momento de la clase, háganlo en el chat de Zoom, que es lo que yo tengo a la mano. Ahora, ¿cómo hago para ver la repetición de esta clase? La clase terminó y yo me voy al Google Classroom en el tablón. Les voy a hacer el ejemplo con otro grupo. Este es el tablón de otro grupo que ya van por la clase eh, 12, imagínense. Entonces, primero les mando la información de la clase. Una vez la clase termina, les llega un link donde pueden ver la repetición. Ustedes simplemente le dan clic a ese link, pero si no siguen el canal de YouTube, si no están registrados como seguidores del canal, no van a poder acceder al video. Aparte de eso, va a haber un solo playlist. Si yo entro acá a las repeticiones, yo puedo entrar al canal de YouTube y ver la información que tiene este canal. Por supuesto, desde su cuenta, ustedes pueden buscar eh, las listas. Y por aquí hay una lista, por ejemplo, el G6. Y esto mismo va a pasar con ustedes. Aquí están todas las clases, la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, desde la 1 hasta la última de forma ordenada. Así no, no voy a tener problemas que de dónde quedó la 1, pero siempre va a estar el registro acá en el Classroom, desde la clase 1 hasta la última. Aquí van a encontrar las tareas que vayan siendo asignadas. Absolutamente toda la información para gestión de la clase está en Classroom. Así que ya saben, si alguien todavía no ha accedido al Classroom, tiene que hacerlo me lo notifica por el WhatsApp. Hoy todavía les voy a responder consultas porque son cosas muy particulares. Durante la semana, ¿qué les recomiendo? Intenten resolver el tema de la instalación del Revit si no lo tienen. Recomendación que usen la versión 2022. Si no la tienen o no la pueden conseguir, pueden trabajar con la versión 2021. Vamos a ver. Dice, si sí, nosotros somos el G8, por acá preguntaba Leilani, somos el G8, correcto. Mira Jesús, vamos a hacer el ensayo aquí rápidamente y en vivo. Me voy a ir al G8 que somos nosotros. Personas, voy a añadir aquí Jesús, invitar. Ahora Jesús, tú te vas a tu correo, te va a llegar una, puede ser que te caiga en spam, puede ser que te caiga en la carpeta de notificaciones o puede ser que te caiga en social, pero te va a caer en una de esas bandejas. Todavía hay personas, como ven acá, que probablemente no están conectadas en la sesión, pero cuando vean la grabación van a tener que hacerlo. También igual yo durante la semana les voy a ir escribiendo eh, para que tengamos contacto frecuente. Asimismo, cuando yo asigne una tarea, aquí les va a aparecer en el tablón la tarea que esté asignada. Ahora, siguiendo acá, y esto es algo muy importante que quiero aclarar, el trabajo final. El proyecto final está fundamentado en un proyecto real qué le vamos a hacer le vamos a hacer el terreno volumetría o sea todo lo que aprendemos en el curso lo vamos a aplicar en ese proyecto por eso es la única manera de que ustedes apliquen al certificado de BIM coordinator este curso les otorga, les otorga dos certificados el primero que es el curso de implementación BIM pero es un certificado de participación y el segundo que es un certificado de BIM coordinator este es opcional y es única y exclusivamente para aquellos que han logrado hacer y terminar el proyecto final. No es fácil, pero lo pueden desarrollar en equipos. Ahí es donde está la parte interesante de, eh, de implementar lo aprendido. Van a desarrollar el modelo de estructura, el modelo de arquitectura, el modelo de emplazamiento y la documentación y la coordinación del proyecto. Ahora, si quieren instalar el Revit, yo les dejé por ahí el video en la plataforma, creo que ya la mayoría lo ha visto. Ese mismo proceso, si quieren instalar cualquier versión, la 2022, cuando salga la 2023. Sí, reconozco que Autovedes nos ha jodido a todos y me incluyo porque los facilitadores también tenemos que hacer el mismo proceso. Si yo tenía la versión 2021 y se me venció la licencia, ya no me está permitiendo renovar la 2021. Tengo que renovar la 2022. Así que ese es otro problema. Dice Jesús que ya logró acceder. Perfecto. Entonces, muchachos, no sé qué les ha parecido esta primera sesión. Así van a ser todas las sesiones de, durante mis cursos. Yo hablo mucho, pero también los dejo participar. Si alguien necesita hacer un comentario al aire, con mucho gusto. Eh, explico al, en algunas ocasiones muy rápido, así que si alguien siente que voy muy rápido, me dice, ahí Romeo, suave, suave. Vamos a ir explicando poco a poco, ¿ok? Pero vamos todo detallado. Este curso te lleva desde cero. Hasta nivel avanzado y van de la mano conmigo. No es el curso típico donde te ponen a ver videitos que lo compraste y estoy seguro que alguno de ustedes ya compró esos cursos y no los ha terminado de ver. Que no les pase esto con este, porque yo les voy a estar presionando o apoyándoles, mejor dicho, para que vayamos todos al mismo ritmo. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, daremos por terminada esta sesión y de verdad me siento honrado, agradecido de poder ser su facilitador en este grupo y estoy a la orden para consulta recuerden, lean las, las presentaciones, vean las repeticiones, vean los tutoriales y practiquen y luego de eso si tienen dudas me hacen consulta, dice por acá Alejandro si no estás todavía en el classroom, no pasa nada, solo me mandas tu correo, como una vez que cer cerremos la sesión ya no se puede usar Zoom pero me lo mandas al WhatsApp, ok Alejandro si quieres mándamelo directamente tu correo al WhatsApp y lo resolvemos eh, posterior a la clase. Así que bueno, agradecidos con todos. En nombre de ese Estudio les doy la bienvenida a este curso de implementación BIM que les aseguro con, con total certeza que va a ser un éxito para sus carreras. Van a, vienen muchos que no pudieron entrar a la sesión de hoy y se van a ir incorporando durante estas próximas semanas. Así que va a ser una comunidad grande, una interacción, una sinergia muy grande para todos. Dice... Mi pregunta arriba, Mabel, creo que no la leí, vamos a ver. Dice, la otra certificación de BIN que mencionaste tiene costo. Esa tiene un costo adicional, pero es opcional. Ahora, ya que hiciste la pregunta, quiero mostrarte cuál es esa certificación y el por qué, ¿no? Porque de repente me podrás decir, ah, ok, pero, pero yo no la quiero, está bien, no hay ningún problema. Pero hay una cosa muy importante y aquí se las voy a mostrar. Me dan, por favor, un segundo para mostrarle este. Por acá. Ok, algo muy importante es demostrar que yo sé algo. ¿Cómo le demuestras a un reclutador que realmente tomaste un curso? Ese es un dilema, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo te, te entrega, disque tu certificado de participación, que es una imagen que la hiciste en Photoshop y ya pero no tiene ninguna forma de verificar. En cambio esto sí. Aquí está el certificado, por ejemplo, de Germán Urbina, si usted escanean este código QR, los redirige a la página de verificación, tiene su código de credencial y tiene enlace directo con LinkedIn. Así que el reclutador del otro lado puede certificar que en efecto ustedes han tomado y finalizado este curso con nosotros ahora otra cosa importante también lo pueden compartir y lo pueden descargar si alguien lo necesita en físico se lo podemos hacer llegar en físico lo único que tiene que hacer es cubrir los costos del envío más que nada este curso este certificado cuando entreguen el proyecto si llegan a terminarlo ese es el objetivo ustedes lo pueden solicitar tiene un costo de 25 dólares porque es con una empresa tercero con un sistema de verificación internacional ok? Y aquí está toda la información que nosotros podemos verificar o que el reclutador puede verificar para ustedes. Y lo pueden descargar y tenerlo también en PDF. Y si lo necesitan impreso, se lo podemos hacer llegar también. Solamente tienen que suministrar alguna forma para hacerles llegar eh, por DHL o qué sé yo, otra de estas empresas que se dediquen a envío en caso de que no estén localmente. A ver, por aquí creo que contesté tu pregunta, Mabel. Dice, el horario para consultas es de 9, a ver ¿de qué hora fue que dije, de 9am a 7pm hora de Panamá. Igual se los voy a hacer llegar ese comunicado por correo, pero ya lo saben, eh, probablemente no, ninguno de ustedes a las 8 de la mañana está haciendo preguntas, pero si las hacen fuera de ese horario, no significa que no se las voy a responder, solo significa que llegado el momento, yo les respondo. Quiere decir, si me escriben el domingo. Probablemente no les responde el domingo, pero el lunes por la mañana ya les esté respondiendo. Pero si me escriben en el horario, van a recibir eh, consultas al instante. Si algo tengo yo es que soy muy dedicado en ese sentido y re les respondo lo más rápido y lo más pronto que pueda. Dice por acá, para las siguientes clases, el horario sabatino será a partir. Siempre el horario es el mismo. Todo el tiempo el horario va a ser el mismo, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Son tres horas en total. Algunas sesiones terminarán un po poquito antes, muy pocas. Por lo general, nos vamos a exceder un poquito más. Trataré por eso de ser conciso, ser preciso, de no redundar y no repetir. Ahora, esa es otra cosa muy importante. Profe, ¿me podría repetir otra vez? Cuando tengamos la clase, procuren tener dos pantallas. Y eso es lo que yo hago. Tengo en una pantalla el Zoom y en otra pantalla puedo tener el Revit, pero yo pongo atención y la pantalla más grande es donde yo estoy aprendiendo. La otra donde estoy poniendo en práctica, la más pequeña, no hagan al revés. Que pone la más pequeña al revés, no, no hagan al revés. Ahora, es más importante aún que ustedes se concentren en ver que tratar de llevar el mismo ritmo, porque todo está siendo grabado. Entonces, yo no necesito volver a repetirte dos, tres veces, porque las clases presenciales tienen esa modalidad. Me llama un alumno, profe, es que no me está saliendo aquí y yo voy parando el alumno. Pu, pu, pu. Luego el otro profe, es que yo tengo el mismo problema y voy parando el alumno. Luego, el otro profe es que yo tengo el mismo problema. Total, nunca avanzamos. Cuando tienes la, la repetición y puedes verla cuantas veces quieras, ah, le tenía que dar acá, no necesito volver y repetir. Si sí hay casos en los que hago el ensayo varias veces con diferentes soluciones, pero acá no hay necesidad de que yo te repita tres, cuatro veces porque todo está siendo grabado. Esa es una de las ventajas de esta modalidad de educación. Pero, ¿qué requiere? Ser autodidacta y leer. Dice, ¿a qué se refiere con válido por tres años? Ahí está. Porque el, la implementación de todas estas versiones de cursos se actualiza cada tres años. Quiere decir que cada tres años lo puedes renovar. La renovación es, eh, depende del examen. Si vas a hacer la renovación, pero el certificado en sí es válido por tres años, como lo ves allí en pantalla. Asimismo, la certificación que yo tengo es válido por tres años. Si quiero continuar siendo profesional certificado, tengo que hacerlo también cada tres años. Es una política de Autodesk. ¿Ok? No puede ser que un curso de, de implementación BIM que tomaste en el 2014 tenga vigencia ahorita. Eso no, no es posible. Hay que renovarse por lo menos cada tres años y esa es una política de Autodesk. Eh, preguntas, señores. Dice por acá, las renovaciones también se hacen con ustedes. Ya es opcional si quieres renovar, ¿no? Puedes hacerlo con, con quien tú creas conveniente. Puedes hacerlo con nosotros, por supuesto, pero el costo de la renovación es mucho más barato. Hablando, si quieres tomar un curso completamente otra vez, si no, solo haces un examen. Ahora, otra cosa, y no quiero confundirlos con mucha información. Existe otra figura todavía que tiene que ver directamente con Autodesk. Noten, por ejemplo, esta insignia que está acá abajo, para aplicar a esta insignia y tener la insignia de certificación profesional de la disciplina que yo domino, porque este es de BIM Coordinator. Si yo quiero tener la insignia de certificación de la disciplina que yo domino, debo hacer el examen en un centro certificado. ¿Ok? Eso es importante. Y nosotros, sea estudio, somos un centro certificado. Así que estamos a la orden. Si alguien quiere más información al respecto de cómo obtener la certificación internacional, de hecho voy a buscarles por acá la insignia para hablarles un poquito del tema. Aquí está la de uno de nuestros alumnos, igual a la mía, por supuesto. Dice que este chico se certificó en Revit Arquitectura y algo muy importante, los trabajos. Te puedes postular acá eh, como arquitecto proyectista y aquí está el rango salarial y puedes aplicar. Ya solo sería un tema de resolución, puedes aplicar en diferentes localidades, algunos de los países que están asociados a esto, por ejemplo Australia, Brasil, Canadá, Ale Alemania, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, se han sumado más de cuatro países nuevos, antes solamente estaba Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Nueva Zelanda, y se han ido sumando constantemente más países a esta gran causa, por así decirlo. Así que podemos trabajar nacional o internacionalmente también. Ok, chicos. Las renovaciones sí, las harían con nosotros. Es opcional, por supuesto. El título de BIM Coordinator también es opcional. La certificación profesional también es opcional. Pero si alguien quiere profundizar más de ese tema, con mucho gusto lo atiendo directamente por el chat. Bueno, creo que ahora sí ya hemos llegado a su fin. Les deseo un excelente fin de semana a todos. Ya van a tener acceso a la primera repetición. Solamente tienen que seguir el canal de YouTube y, por supuesto, tener acceso al Classroom. Bueno, en nombre del equipo de ese estudio les doy la bienvenida. Gracias nuevamente. Buenas tardes a todos. Excelente fin de semana. Así que no me queda más que decir. Chao.